los hechos violentos acontecidos en el ámbito de esos grupos violentos, pues el móvil del odio en distintas ocasiones aparecía como determinante. No hay ningún nexo que al momento actual, ponga en relación lo acontecido en Alcorcón como en Fuenlabrada. La investigación está naturalmente abierta, se está desarrollando y se están analizando todos esos extremos.